וישענת לאבותינו, וישענת לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, עמד עלינו לכלותינו. וישענת לאבותינו, וישענת לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, עמד עלינו לכלותינו. והקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו. El relato del Éxodo nos recuerda la décima plaga, la definitiva. El pueblo de Israel se recluye en sus casas y Dios les salva del destino de muerte con que asoló la tierra. El Seder de Pesaj, sin embargo, termina de manera opuesta. Es costumbre abrir la puerta de nuestra casa, ofrecer de nuestra mesa una copa de vino e invitar no a que algo quede afuera, sino a que se manifieste una presencia redentora, la figura de la quinta copa de vino que invita al profeta Eliahu a anunciar la redención de la humanidad. El seder es un ritual con el que, en nuestros hogares, rememoramos la experiencia de salir de la esclavitud a la libertad. El seder nos propone que no nos quedemos con la imagen de un pueblo de Israel que se salva a sí mismo mientras el mundo se cae, que se queda encerrado en sus hogares solamente en beneficio propio. No, el Seder nos invita a concluir el relato de la historia nacional de nuestra liberación con el deseo de que a nuestros hogares entre la esperanza de la salvación para toda la humanidad, por acción nuestra, que esa esperanza entre y que se manifieste para todos. No hacemos esto para nosotros, no estamos preocupados solamente por nosotros, sino por todos. El Seder, en definitiva, todo el tiempo gira alrededor de abrir preguntas, abrir puertas. ¿De dónde vengo? ¿De qué me liberé? ¿Cómo me libero? ¿Para qué me voy a liberar? Y también, ¿a quién voy a ayudar a liberarse? Hag Sameach. Mi misa, mejor.
Esta noche es la primera noche de Pesaj. Y nos cuenta la Mishnah en el Tratado de Pesajim, capítulo 10, inciso 4, cómo era Pesaj en la época del templo. Y así, cuando servían la segunda copa, debían preguntar los niños, y si el niño no sabía, los padres enseñarle a preguntar, y nos trae un listado de 4 preguntas que hoy conocemos en nuestra tradición como el Manishtaná. ¿En qué se diferencia? Y las preguntas es entonces, algunas iguales a las de la Agadá que se armó posteriormente, ya sin templo y sin ofrenda pascual, algunas son las mismas y alguna es distinta. Por ejemplo, en ese entonces, dice la Mishnah, se preguntaban por el sistema de cocción del animal que habían ofrendado en el templo y que debían comer esa noche. Pesaj es un momento para preguntarnos diferentes preguntas, quizá 4 preguntas, como hace siglos. Pero las preguntas han ido cambiando. Hoy, en tiempo de crisis en el mundo por la pandemia, quizá podamos hacernos otras preguntas. La primera, ¿qué nuevas preguntas nos trae esta situación? Estamos comprendiendo que nadie se salva solo. Estamos juntos en el mundo, una gran familia, en un gran hogar. O como se dice ahora, alguien estornuda en la otra punta del mundo y pueden morir nuestros afectos. Nadie se salva solo. Hoy aprendemos a discriminar entre lo indispensable y lo que no era tan indispensable. Una propuesta, quizá, de 4 preguntas. Repensando nuestros valores. Y ojalá cada uno, en cada hogar, en cada mesa, durante esta semana, pueda hacerse sus preguntas. ¿Ego o amor? ¿Pienso más en qué necesito o en qué necesita el otro? O como las preguntas del Manishtaná, ¿qué del que no tiene pan? ¿Qué del que no tiene verduras ni amargas? ¿Qué de los que no tienen mesa? Pero no preguntado desde el ego, ¿cómo voy a hacer para protegerme de ellos? No, desde el amor de cómo me puedo brindar, porque eso para mí quizá la vida de esas personas, su dignidad, quizá para mí sea importante. La vida, salud, salud o acumulación de bienes. La vida, el aire, el agua, los alimentos. O quizá entelequias, palabras y numeritos. ¿Qué es verdaderamente más importante para mí? Ser diferentes, pensar de otro modo, sentir, creer, actuar de otro modo, ¿debiera generarnos odio? ¿O acaso el otro no desea, igual que yo, vivir? Vivir en armonía, en paz, ganarse su sustento dignamente, un techo, alimentos, educación, compartir con sus seres queridos. ¿Justicia o misericordia? Oímos clamar tanto por justicia, siempre por la propia. ¿No será tiempo de misericordia? Vernos como una familia. Los nuestros son las personas de bien. Ellos, los que odian, los que priorizan banalidades por sobre la vida. O quizá no haya tanto nosotros y ellos. Hag Sameach.